Hola familia, ¿cómo están? Qué gusto estar con ustedes este día. Hoy vamos a hablar de un evangelista que se mueve en el poder. Y es un mover tremendo que este evangelista hizo en África, empezando primeramente en Alemania como pastor, pero posteriormente llevando su ministerio al África y conquistando el África para Cristo en una manera sorprendente como nadie lo ha hecho en el mundo. Es precisamente Ranjar Banky. Y él es un hombre, un evangelista, que desde muy pequeño tuvo su llamado hacia el África. Solamente que, bueno, tuvo un proceso largo. Primero estuvieron en Johannesburgo y pues, posteriormente tuvieron que irse a Alemania. Y actualmente ese ministerio está en Florida, donde él estuvo 10 años viviendo con su familia, hasta el día en que partió con el Señor. Pero él tenía algo muy, muy interesante en su ministerio. Era un ministerio que lo tenía en su corazón acerca del poder de Dios, sobre todo moviéndose en el Espíritu Santo. Y él comenta algo muy peculiar. Él dice que el Espíritu Santo está ahí y el Espíritu Santo quiere caer sobre todas las personas. Ustedes van a ver al final de este video cómo millones, así es, millones de africanos estaban presentes en esos grandes eventos que organizaba este hombre de Dios. Eventos donde usted va a ver las cifras, 1,5 millón, 3 millones, 2 millones. Solamente se ven cabecitas que cubren todo ese terreno, ese mar, donde no ves el final de ese mar de personas que estaban en los eventos que él organizaba, porque donde él se presentaba el Espíritu Santo. Es al que le daba siempre un lugar muy especial en cada uno de sus eventos. El Espíritu Santo representaba el número uno de las prioridades en sus eventos. Por lo mismo, había mucha manifestación, señales, como nos lo marca Marcos 16, y esas señales seguirán a los que van en el nombre de Jesús. Y esas señales seguían porque el Espíritu Santo estaban con él. Sillas de ruedas que se levantaban, ciegos que veían, sordos que oían, un montón de gente liberada, hechicería que salían en forma instantánea. Porque él decía esto: cuando viene el Espíritu Santo, cuando cae el Espíritu Santo de Dios, como cayó ahí en Hechos 2, en Pentecostés, el Espíritu Santo se lleva todo lo feo, todo lo podrido, todo lo sucio, y así lo decía con ese acento alemán que lo caracterizaba, porque él nació en Alemania, estuvo bajo la Segunda Guerra Mundial y finalmente su papá, después de haber sido soldado nazi, se convierte en pastor y de ahí nace todo su mover, todo su deseo de servirle a Dios con todo su corazón. Y por lo mismo, él siempre manejaba al Espíritu Santo en todo lo que él decía. Y él manejaba Juan 14, 16, donde dice la palabra de Dios: yo rogaré al Padre y os dará un consolador para que esté con vosotros siempre. Entonces él decía esto: Jesús ya rogó para que el Espíritu Santo esté contigo. Él ya rogó, Jesús. Y por lo mismo no tenemos que hacer más que decirle al Espíritu Santo: bienvenido, aquí conmigo, en mi casa, en mi iglesia, en mi local, en mi salón, en mi edificio, en mi estadio, en eventos masivos como los que tenía. Nada más le tenía que decir: Espíritu Santo, haz lo que tienes que hacer. Y él se ríe porque comenta lo siguiente. Él dice: ay, los cristianos son tan complicados, porque dice: ah, es que el Espíritu Santo no se presenta porque no hay unidad. Porque en Hechos 2 dice que los discípulos estaban juntos, unánimes. Entonces dice que ahora los cristianos ponen el pretexto de que no está el Espíritu Santo, o que para que el Espíritu Santo esté en una iglesia o en un grupo es porque tienen que estar unidos. Pero dice, yo que me acuerde,
cuando él fue pastor y ha estado en todas las organizaciones posibles, en muchas organizaciones, dice, siempre hay alguien que trae pleito. O sea, siempre hay alguien que quiere bronca. Entonces, para que estemos unidos, pues nunca. Porque siempre va a haber alguien que quiere bronca. Entonces, pues jamás se va a dar la unidad. Y si ese fuera el requisito, pues nunca estaría el Espíritu Santo. Dice, otros cristianos dicen, es que no está el Espíritu Santo porque primero tenemos que traer la alabanza, una alabanza muy buena para que genere la atmósfera. Dice, ¿cuál atmósfera? El Espíritu Santo no necesita ninguna atmósfera, no necesita formar ninguna atmósfera. Entonces, ahí se pasan cantando y cantando y cantando y cantando, esperando que el Espíritu Santo se aparezca, y ellos nunca perciben al Espíritu Santo porque no generaron la atmósfera. Entonces él comenta esto, dice, el Espíritu Santo ya, no, ni siquiera tienes que rogar tú. Aquí dice Juan 14, 16, que el que rogó fue Jesús. Yo voy a rogar al Padre para mandar al Consolador. Él ya oró, así lo único que tienes que hacer, y esa es la verdad, no es que estés unido o que tengas que generar la atmósfera para que esté y se mueva el Espíritu Santo. Sencillamente dale el lugar. Que ese es el problema, es el verdadero problema, que los pastores y los líderes no le quieren dar lugar al Espíritu Santo. Ellos quieren ser los protagonistas, y si ellos son los protagonistas, pues no ocurre ninguna señal, no sucede nada en lo absoluto. Van a suceder lo que sucede en cualquier, hasta en los clubes de leones sucede. ¿Por qué? Porque es el hombre el que está al frente. Pero si tú dejas que el Espíritu Santo haga todo, se mueva con libertad, haga lo que él quiera, obviamente va a haber sanidades, milagros, prodigios y a lo mejor una que otra liberaciones o muchísimas liberaciones, dependiendo de qué tanta libertad le des al Espíritu Santo. Entonces, él hablaba en ese sentido, y por lo mismo había prodigios y milagros y señales en todos sus eventos, porque le daba el lugar especial y único al Espíritu Santo de Dios. Familia, ese es el secreto que tenía este hombre, este pastor alemán. Este pastor que llevó a Jesucristo a 79 millones de personas. ¿Sí? 1 millón por cada año que vivió en la tierra. Un hombre que modificó. Él prefería el evangelio en masa. Se fue de misionero a África, pero él prefería no ser un misionero normal, donde poco a poquito, ¿verdad?, vas formando una iglesia y otra, sino él iba hacia las masas. Por eso usted al final de este video va a poder comprobar lo maravilloso, lo increíble, lo fabuloso que eran las reuniones y los eventos masivos que se hacían en África, en el nombre de Jesús. Si usted contempla estos videos, si usted simple y sencillamente empieza a ver esa inmensidad de gloria y de poder, entenderá cómo su corazón ardía, porque él desde los 9 años, Reinhard Bonnke, tuvo un encuentro con Dios. Fue a esa corta edad que él ya tuvo una revelación poderosa con este precioso Dios de gloria y de poder. Él sabía que algo sobrenatural estaba por acontecer en el continente africano. Se clavó en su corazón ese sueño de tal forma que él mismo hablaba, África será salva. La organización Christ for All Nations, Cristo para todas las naciones, CIFAN, es una organización que nació precisamente desde 1974 con ese fuego, porque para Reinhard Bonnke la clave es fuego y poder, para que entonces todo espíritu inmundo de maldad que estuvo
aprisionando un continente en el cual no había una manifestación del poder ni del mover de Dios. A él le dolía en el corazón ver cómo muchos misioneros que habían ido a África habían muerto, porque decía, se volvía un cementerio para muchos de ellos que sembraron sus vidas. Y ahora Sifan está cosechando lo que muchas vidas sembraron en ese hermoso continente. La clave, decía, es tu fe. La fe tiene que ir acompañada de un actuar en lo que ya Dios ha hablado y en lo que tú has visto que Él quiere derramar en su palabra. Por eso África será salva. Para él fue un gemir desde su adolescencia, que él anunciaba que estaría en ese continente africano, como lo describe Juan en el capítulo 20-29. Él enfatizaba y decía, bienaventurados los que no vieron y creyeron. Ese era el corazón de Jesús. Ese es el corazón que tiene que arder en nosotros. No vemos, pero creemos. Caminamos en esa creencia. Creemos lo que Dios va a hacer. A esa corta edad, como decía mi esposo, fue a Inglaterra. En Gales, él estuvo estudiando en un instituto bíblico cuando no conocía el idioma. Ahí aprendió a hablar el inglés, comprendió la obra del poderoso Espíritu Santo y fue retado, porque ese lugar donde él empezó a conocer cómo ser un misionero se caracterizaba porque se movía en fe. El director ponía ejemplos tan reales de oración. Ese era su camino constante. Tenemos que orar porque este viernes se nos acaba el gas. No tendremos en un país tan congelado que es gas, no solo para bañarse, sino para los alimentos, para la vida en general. Y por lo mismo, aprendió desde corta edad a depender de que Dios actuara. Y así fue formado, así fue él canalizando todo su corazón en una verdad que le hacía palpar que Dios se movería. Y era así como él empezó yendo a misiones y creer que él podía esperar que el Espíritu Santo iba a usar a la persona más increíble para él, para apoyarlo, para darle un mensaje de Dios, un apoyo en el cual empezó a saber que Dios siempre sería su proveedor. Y si Dios es mi proveedor en este lugar, siempre me va a manifestar su presencia, aunque yo esté en África y no haya ningún lugar donde yo pueda recibir. Pero fue ahí, en esta corta edad, desde los 12, 17, 18 años, que él tuvo una pasión por los perdidos. Y así como decía mi esposo, en Alemania fue pastor. Y ese grado de compromiso de ver a las almas sin pastor, gemía y lloraba por lo que estaba sucediendo en África, de tal manera que vino a él una fuerte palabra del Espíritu Santo y una visión. Cuando llegó a África, como hablaba mi esposo, él veía África inundada desde el sur hasta el norte por la sangre poderosa de Jesús, de norte, de sur a norte, de oeste a este, inundada por la sangre poderosa de Jesús. Y sabía que él estaba siendo impulsado, por eso declaraba, Jesús, auméntanos la fe, así como tus discípulos. Porque esa fe, amados, él decía, es como ese grano de mostaza que Jesús hablaba a los campesinos. Pero si nosotros hoy lo viésemos en la forma actual de vida, es como el fusible
ese fusible de electricidad que de repente desata toda una obra de Dios. Ese es el cristianismo, decía. Nosotros simplemente somos canales y el cristianismo es poder. El cristianismo es fuego. Somos canales donde el fuego de Dios se quiere manifestar. Para ello, Sifan fue algo que nació en su corazón. Cristo para todas las naciones desde el momento en que visitó cada país en África, y así actuó conforme a ese corazón. No actúes por lo que ves, no actúes por lo que sientes, simplemente cree y verás su gloria, anunciaba. Él al mismo tiempo hablaba. Tenemos que ser llenos de ese Espíritu Santo que hablaba mi esposo, llenos de esa visión que nos habla que vamos a ver una gran ola, decía, como yo lo veo en mis sueños, una gran ola que está invadiendo multitudes, que está evangelizando con un fuego de poder, naciones y pueblos llenos de un bautismo de fuego y romper cadenas, decía, porque es ahí que esas cadenas se caen. Aún la brujería, la hechicería, las maldiciones generacionales tan profundas en África caían. Aquellas multitudes se gozaban en él, se gozaban en ver toda la gloria que se estaba derramando. Veían cómo aquellos paralíticos que no tenían esperanza, ni siquiera oportunidad de llegar a un doctor, dejaban las muletas, dejaban las sillas de ruedas, eran completamente regenerados. Jesús es nuestro mensaje, anunciaba. Este Jesús de gloria es nuestro mensaje. No nos toca a nosotros hablar en nuestro nombre, sino saber que seremos impulsados por ese fuego de su presencia. Él nos escoge y Él es el que sabe en qué lugar te pondrá de acuerdo a lo que el Espíritu Santo hará a través de ti. Así es que no te preocupes por decirle al Señor qué es lo que tengo que hacer. Cree solamente que el Espíritu Santo está contigo. Vas ahora. El lema de Cristo para todas las naciones y de todo lo que fue el ministerio de Reinhard Bonnke hasta la fecha. Vas ahora a saquear al infierno y a poblar el cielo, que sea nuestra pasión. Así vivió él hasta diciembre 7 del 2019, como lo dice uno de sus grandes apoyadores, el pastor Copeland. En Estados Unidos le apoyó desde sus inicios Kenneth Copeland y dice: mi amigo simplemente se mudó de lugar, lo extraño tanto, pero ese fuego sigue ardiendo, África sigue siendo salva, África sigue siendo salva, y su sueño no paraba ahí. Europa será conquistada, será vista esta gloria en América. América serás tocada para la gloria. Este es el tiempo que en este tiempo estamos viendo a un Cristo vivo. En Cristo para todas las naciones hay un fuego que está ardiendo y que se sigue derramando. Casi 80 millones de salvaciones llegó a contemplar él. Como decía mi esposo, 1 millón por cada año de su vida. ¿Te imaginas la gloria que Dios quiere derramar y nos sigue impulsando? Y hoy tenemos el privilegio de que nuestro hijo, al estar en este glorioso ministerio, está viendo cómo África sigue siendo tomada para la gloria de Dios, ahora a través de su sucesor Daniel Colenda y todo el equipo de Cristo para todas las naciones. El reto es, amado, verdaderamente nos queremos sintonizar con lo que el Espíritu Santo quiere hacer a través de ti, porque esta gloria inunda la tierra. Queremos en este momento orar por ti. Gracias
por el Espíritu Santo. Te damos gracias por haber rogado, Jesús, al Padre que nos enviara el Espíritu Santo y que ahora esté con nosotros ayudándonos y haciendo que las cosas sean un poco más fáciles y dirigiéndonos para tomar buenas decisiones. Te pido que tú, Espíritu Santo, toques a todos los que nos ven y los dirijas y los lleves al buen camino, al camino correcto, conforme a la voluntad de Dios. En el nombre de Jesús. Amén. Tonight, you may come here as weak as can be. You will go home like a conqueror with Jesus inside of you.